Bye, friends. Hi, friends. Hi, friends. Hi, friends. Hi, friends. A ver, no sé si esta Fer ha saludado como de costumbre, que es Oli Yoli Crayoli, pero esperemos que sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, mis queridísimos Forever Alone. Espero que sea bastante bien. Espero que estén de la mejor manera en la noche de hoy. Como lo acabo de decir en la historia de Instagram, estaremos jugando Fall Guys. Hola, muy buenas noches, mis queridísimos Forever Alone. ¿Me escuchan? Muy buenas noches. Se escucha. Vale. Ok. Necesitamos terminar este pase el día de hoy. Wey, necesitamos terminarlo hoy. Puta madre, estoy llorando por dentro porque la neta. Ay, neta que lo dije en el principio. Lo dije al principio de cuando empezó esta temporada. Quería terminar el pase, pero la neta no lo jugué mucho. No lo jugué mucho y pues eso fue un desastre para mí. Así que, ni modo. Está el propósito de que lo acabe hoy, pero. De hecho, creo que haciendo los cálculos que creo que ya ni alcanza para hacerlo. El día de. Tal vez sea un extra. El próximo 21. Voy a hacer un extra de este. Si es que el día 21 es su último día. Voy a hacer un extra. En el sentido de que vamos a jugar una hora más. Vamos una hora más. Y pues para tenerlos actualizados. De que hasta dónde llegaremos. Y bueno, pues yo una vez comencé con las partidas. Primero con la partida. La verdad, ahorita ya no pondré apuestas. Hasta que haya 5 personas dentro del stream, haré mis apuestas. Porque la neta, ahorita ya ni vale la pena. Bien, no vale la pena, chicos. O sea, además, no me dejan avanzar. ¡Ay, me caí! Corre, discúlpeme, voy por agua y ahorita a la media hora voy por otro poquito de agua, ¿vale?
Ok, chicos. Ahorita voy por agüita porque no tengo nada de agüita. ¿Y qué me cuentas, Fer? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu noche? ¿Qué tal tus horas? No sé. Todo. ¿Qué tal todo? Ahorita veo tu mensajito. ¿No puedo saltar? Ah, yo pensé que sí. Ahorita es casi lo mismo, ¿no? Está mal. Perdón, que me tramo ahorita. Leo el mensaje. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Su puta madre! Estoy tratando de arreglar un vestido. ¿Qué tiene ese vestido, Fer? Cuenta. ¿Qué tiene? ¿Qué contiene? ¿Está roto? ¿Está mal puesto? ¿Fue mal medido? Cuenta, cuenta. Falta cambiarme a atuendo, ¿no? Ya me gustó mucho este atuendo, ¿eh? Me gustó mucho este atuendo cuando me lo llegué a poner. Me gustó muchísimo. No sé, me recuerda ahorita a lo que estoy intentando hacer con mi pelo. Digamos que, no sé si lo están viendo desde aquí, en la camarita chiquita. Estoy intentando que mi banda sea así, siempre traerla siempre así. O sea, ya sea ponerme lentes, que es por regular por lo que me los pongo. De hecho, no sé dónde quedó. Ahí ya los vi. Ya están mis lentes, ahí está, allá al fondo. Perdón, perdonen el desorden que tengo un poquito en la cama, pero no es tanto como otros días. Solamente es mi cobija y algunas cositas. Pero aquí están los lentes. Me las pondría, pero creo que me van a estorbar. ¿Sí me veo en la cámara bien o qué onda? Ya está mi compa listo. Malditas cosas. ¡Oh! ¡Ah! Malditas cosas, no me funciona. Siento que no me iba a pasar, ¿eh? Algo me dice que no voy a pasar. Cabrón, ¿eh? Está cabrón con ganas, ¿eh? No mames, güey, está cabrón este pinche mapa, ¿eh? Wow, aunque está un poco fuerte el juego. Ok, ahorita le bajo el volumen. Pero ¿cómo va a estar alto el juego? Ya está muy bajo. Está más bajo de lo que le puedo dar porque ya no. O sea, si no, si le doy más abajo, ya no se va a escuchar mucho. Ok. Pongo salir.
Y en lo que se une el compa. Ok, recogemos recompensas. Pero creo que ya sé por qué se escucha mucho. Porque la tele está saturando el micrófono también. ¿Subimos al 21? Qué bonito que subimos al 21, ¿eh? Subimos al 21. Ahora a ver qué proseguir. Uy, se me está acabando la batería del teléfono. Ahorita lo pongo a cargar. Vale, me invitó mi amigo. A ver, voy a atender así. Ahí está. Ahora, ¿me escuchas? Bueno, deja ahí por agua, man. Deja ahí por agua y ahorita la vengo. Si es que me escuchas, voy por agüita. No sé qué pasó con el mes. ¿Se salió? ¿Qué pasó? ¿O con quién me uní? ¿Salió? Pero pues si ya estábamos unidos, ¿qué hacer, güey? Se metió al Call of Duty. What the fuck? Se metió al Call of Duty. ¿Pero por qué se metió al Call of Duty? Aquí estoy viendo que se metió al Call of Duty. Oye, pues si ya estoy aquí, ¿por qué se mete? Si ya estaba aquí. ¿Qué pedo? No sé qué pasó. Ya estaba el meme en mi lado. ¿Bro? ¿Por qué te saliste o qué pasó? ¿No te escuchabas o qué? Ah, ya. Espérame, voy a poner otra cosa de pelo. ¿Usted qué opina, pantalones cuadrados? De la película de las tortugas. Ah, no. Ah. No les spoileo nada. Pues ya sabes que yo cuando no tengo oportunidad de ver las películas se las veo en resumidas. Y se ve padre y moderno. Ahí te la dejo. Se ve padre y moderno, pero... Por eso digo, se ve padre y moderno. Pero saben, supieron qué hacer con lo que tanto plantearon. O sea, hacer a la Abril Morena, hacer a los pinches tortugas adolescentes. Está padre. O sea, me gustó el concepto más que como que encaja en el sentido de que muchos a lo mejor estarán fastidiados de que otra vez volver a reiniciar la saga. Que todo eso, yo creo que eso es lo que me fastidió a mí. Pero para mí, de todo eso fuera, está súper bien realizada la película. Fuera de eso, está bien realizada.
Pues un 60. Porque sí, o sea, alcanza el 60 porque todo lo que innovaron encajó bien en la película. No se salió del desmadre. Todo lo que innovaron cayó bien en la película y por eso cayó el 60%. A lo mejor el tema cliché de que pusieron muchísimo. Es un tema cliché de que la aceptación de la ciudad, la aceptación de sí mismo sobre la ciudad, es un tema muy cliché en varias películas. Así que ese es el que le quita un poquito llegar al 80%. Que hubiera tenido un tema. Ajá. O sea. No. Son, digamos que. Son miedosos. Son miedosos. Ah, bueno. Son muy miedosos. Pero bueno, así va más o menos toda la historia. Más o menos así va la historia. Pero pues va a temática familiar. Y pues así fue la pena. No, pues es que a mí, digamos que como es una película que va a tratar a la familia, pues cumplió con lo que se debió. Sin embargo, pues sí, personas que, por ejemplo, yo sí llegué a ver la del 2003, la que se estrenó en el 2003, pero bueno, la llegué muy tarde a ver. Pero sí vi la temporada por completo. Y pues sí, yo espero ver una película seria ante esas cosas. Porque también, pues yo nací con la de los Jóvenes Titanes. Ante esos temas serios, pues la neta, pues yo llegué a verlos. No sé si tú también los llegas a saber. Y ese güey faltó. ¿Qué pasa? De 20 para que pasen 18. Ah, no. 15, güey, no mames. Ahora sí. Ah, sí, de hecho salió ahorita. No sé si lo viste ahorita el anuncio. El que me dan ganas de comprarme es el de los villanos. Hay uno de accesorios para villanos. Que tiene de referencia al Rino y al otro. ¿Cómo se llama? ¿Pero qué es un rinoceronte y el otro qué es esto? Ándale. Sí, es un jabalí o un puerco. Sí, pero se le ve más como un jabalí por lo peludito, ¿no? Es lo que se me olvidaba. Y de hecho, o sea, está un como tipo accesorios. No es como la skin completa. Sino sus accesorios que tienen puestos. Fin dijo. No. Uy. No mames, no pasé. No sé, no mames, llegué con 9 puntos. Creo que no vamos a pasar, ¿eh? ¡Ay, la penita! Con 11 puntos. Capaz y sí. Capaz y sí. Estamos en el onceavo. Sí, güey. Creo que pasaban 12. No, 13, güey. Ah, eliminaron bien poquitos. Aparte tenía grasa. Aunque está un poco fuerte el juego. Una parte del vestido tenía grasa.
¿Así se la llegaste a quitar, Fer? ¿O con qué se la quitaste? De hecho, aquí es tratar de alejarse y si quieres eliminar, arriésgate. Pues eliminar a los otros, pero si te quieres alejar, bueno, si te quieres arriesgar a eliminarlos, si quieres, ¿eh? Ah, aquí es la suma de los 12. De los dos de lo que dure. O sea, ahorita hemos durado cada uno 35 segundos. No sé cuántos equipos quedan todavía. Arriba dice, creo. En la arriba de la esquina. No lo puedo ver porque me tapa un poquito lo. Creo que estoy en vivo. Ah, pues el pedo está acá donde estoy. No digas eso, bro. Ya me estaba arriesgando yo. Bueno, a ver qué pasa. Se supone que estamos en cuarto lugar. Porque pues ahorita ya me desempaté de los demás. Pendejo. Asomar. Desmadre. Ay, no lo lancé bien. Tengo miedo. De... ¡Ah, no, 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 cabrón! Se cayó, güey, ¿sí viste? Tu puta madre. ¡No, no, no! ¡Ey, no mames, Jack! Me va a dar un infarto. Y aquí ahora se acaba esto. Tu puta madre. Sí, güey, antes de que cayera, pero de todos modos el puntaje, te digo, los segundos es lo que está importando. No sé cuánto tiempo teníamos que sobrevivir. Lo corté, solo me faltaba coserle la bastilla. ¿Pero qué estabas haciendo? Ah, ya. Casi casi lo que hice ahorita, ¿no? Parecido, ¿no? Solo me falta coserle la bastilla. Es parecido al de los toros, pero aquí son bolas de nieve. Y los que son los bloques de hielo, pues ya lo estás diferenciando, ¿no? Ya rompieron todos los bloques de hielo, chingaderas. ¿Cómo duele tu güey? No veo la bola de nieve, ¿dónde está? Es una bola de nieve solamente. Luego son. Es que luego hay un modo donde son dos, güey. Y ahorita más son. Nomás es uno. Puta madre, puta madre, puta madre. ¿Te caíste? Sí, vi, güey, pero pensé que había sobrevivido. No, 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 no sé qué hacer, güey. Pinche bola, la tengo, tengo cuño. Su puta madre. No, 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 no. Es que hago todo por separado, güey. Primero camino y luego volteo.
Ah, sí, es el Rafael y el Miguel Ángel. Hasta el día de hoy supe que hubo una quinta tortuga ninja que estuvo en una película. Y eso me explica. Ajá, y que se llamaba Venus. Pero la neta es como de que yo nunca lo supe y yo vi, digamos, que el crossover de las tortugas ninjas con los Power Rangers. Dibujos, creo. Ah, el de allí enfrente. Quita la goma. Estos. Borra el de allá, borra el de allá, ya está. Borra el de la esquina. Se supone que ya está, ¿no? Falta el del medio, falta el del medio, falta el del medio. Ay, pero ten cuidado. Ya está, ¿no? Ay, no me digas. Más abajo, es más abajo, güey. Son tres, güey, tu madre. Falta el otro lado, falta el otro lado. Está, güey. Puta madre. A ver, estos. Este. Tú arregla lo demás de allá. Tú arregla lo demás, güey. De allá del otro lado. Ah, su puta madre. Bueno, pero se entendió lo que intentábamos hacer ya. Bueno, resolvimos 2 de 5, güey, por lo menos. De hecho, eran 5 dibujos, güey. No sé si te acuerdas de una vez que senté en algo que tenía grasa o el aceite con el Víctor. Ah, ese vestido. Manches, mira, faltaba este de laberinto, güey. Bueno, a lo mejor no lo has visto. Hay un laberinto para llegar a una corona. Ese es el que está un poquito complicado. Ese sí se me ha complicado cada vez que lo he jugado. Quedo en segundo o quedo atrás de ahí. No recuerdo cuáles eran cosas gratis de este pase. No, creo que además son las cosas de Rino. Esbirros del clan del pie. Y creo que es de otro personaje. No sé si es el jabalí o es de otro personaje. Ajá.
Es que además está puesto como vivo es el otro de jabalí. Ah, es que no me aprendo los nombres en inglés. Me confunden un poco. Si me dan ganas de comprarlo. Ahorita veo. A lo mejor hago cálculos y a lo mejor y sí me sale. Pero entonces todavía queda para que tú te lo pongas o de plano. ¿Qué procede con ese vestido? ¿Está padre la combinación? ¿Sí le queda ese verde a la cola? Ah, ya quiero que sea. No, no sé. Ahorita me enteré de qué se va a tratar la de Juego Macabro. Va a estar situada entre la 1 y la 2. Eso no me gusta, güey. Que esté situada entre la 1 y la 2. Porque están moviendo hilos que están perfectamente bien colocados. Porque de la 1 a la 3 están bien hechas, güey. Ya las demás. Está bastante alargado la historia. Ay, no voy a poder pasar ahí. Pendejo, ahora pasé después, no sé a ver qué pasa. No, güey, ya no pasamos. Pensé que ya habías llegado. Es lo que veré cuando lo ponga la Bastilla. Si no, ya veré qué le hago. ¿Qué es una Bastilla? ¿Un bastón de varilla? Lo que me suena, güey. Una Bastilla. Cien aluviones, 200, 300. Tendría que conseguir hasta el 39 para conseguir todo. 400, 500. Ah, creo que sí lo puedo comprar. Pero tengo que llegar. Creo que voy a poner otro colorcito. Le queda fachero. Le combina bien a mis lentes. Sí, no, le combina bien a los lentes, ¿no? Pues es que más o menos ese es el color de los lentes, ¿no? Como rosa o es un rojo, ¿no? O es un rojo mexicano. A ver, joven, ¿cuál es la diferencia entre un rosa mexicano y un fucsia? No mames, es que son muy parecidos, güey, pero. Se supone
entre comillas, está puesto esto, güey, muy, muy firmado. Se supone, las personas que me lo dicen, acá cuando atiendo, güey, que el rosa mexicano es cuando está reinando el rojo. No sé de qué manera ven el rojo ahí, güey. Y el otro es que el fucsia está reinando el rosa sobre el rojo. Esa es la diferencia. Yo no la he notado muy bien, pero me lo han explicado así, güey. O sea, te lo digo como dato curioso porque me lo han llegado así a notar. Y es que una vez se lo pregunté a una muchacha, ¿usted diferencia los dos colores? Y me lo explicó así, güey. Quién sabe, me encontré a una muchacha. Bueno, ella era señora, creo que tenía como 30. Pero se veía bastante joven. Pero te digo que, o sea, me lo explicó así, como de que, bueno. Dentro de mí, así como de que, bueno. ¿De quién su vista? Creo que sí pasamos, ¿eh? La segunda película de SWAG no se hizo muy buena como la primera. Bueno, siguiendo con lo del juego macabro, resulta que esto está situada entre la 1 y la 2. No sé si alguna vez has visto las películas. Con eso basta que me entiendas ahorita. Pues va a estar situada entre esas dos películas. Todo esto va hacia la enfermedad de que tiene el John Kramer. Bueno, John Kramer, ¿cómo se llama? John. Güey, sí es cierto. Esa mamada, güey. Neta que le quitaron mucha personalidad. Pero le intentaron ver más joven al güey. Se supone, entre comillas, que esa fue una de las primeras víctimas que anotó Jigsaw a su lista de enemigos. Pero se centró. No, de hecho fue a. Es que resulta que en la película número 6, o fue en la 7, no, fue en la 7, que hay un impostor que dice que es que me pasamos, güey, que dice que es el impostor de que sobrevivió, güey, entre comillas sobrevivió, ajá, entre comillas sobrevivió. Pero jamás participó, güey. Y resulta que ese fue de uno de sus primeros que quiso hacer el juego, pero no lo hizo porque ya, digamos que fue ya cuando ya le estaba empezando a entrar la enfermedad y ya no lo realizó. Y en esta última película lo hacen sufrir con todo lo que según contaba en su libro. Y es donde aparece esa imagen de donde el pinche John lo hacen ver con una gorrita más joven. ¿Cuál? ¿Al que te digo? ¿Al que estoy diciendo? No, de hecho eso es de la última película, o sea. A lo mejor tú confundes como muchas personas la Saw 3D como si fuera la 3. Pero no, no es la 3. Es la 7. Ah, de la que acaban de sacar. Es que digamos que van sobre la. ¿Te la cuento cómo va a ser narrada como me la dijeron? ¿O después te enteras? Dinero.
Pues sí, y es que de por sí, o sea, te puedes decir que la neta, la fórmula está bastante rebuscada, cada rato repiten lo mismo. Pero en sí a mí lo que me gusta es la historia detrás. Y lo que está puesto en esta historia, en esta parte de historia, no sé cuál es el objetivo, güey. Porque en primera están moviendo el hilo entre una película y otra. Ponte a empezar, güey. ¿Cuántos años tiene de que salió la primera? Tiene desde el 2004. Y desde ahorita esta, que va a estar puesta entre esas dos, son 20 años, güey. Se van a ver más viejitos y se supone que está puesta ahí en esa línea. Porque se ven más jóvenes, incluso la Amanda se ve más vieja, güey. Por eso es que no me gusta. Porque como que no tiene sentido. Ya debieron haberle dejado ahí la historia y continuar con a lo mejor con un legado. Incluso intentar, ¿cómo se dice? Rescatar ciertos personajes secundarios. Pero la imagen del güey, del viejito, vende. Exactamente. No, a la gente no le interesa. Bueno, la película, se me olvidó el punto, la pregunta. La pregunta de qué va la película es que, uno, John Cramey sigue realizándose, digamos que tratamientos para contrarrestar el cáncer que tiene. Y uno de estos tratamientos lo lleva a México porque el médico de Noruega tiene una hija en México. Como él no puede pagar el seguro para que lo cubre. Que lo co ¡Ah! Puta madre. Güey. Ahí está, güey. Ok. 15 puntos. Perdón, es que no puedo hablar y jugar al mismo tiempo a veces. Bueno, concentrarme y jugar al mismo tiempo. Que el tratamiento que estaba propuesto en Noruega no se hizo. Eso se trató de las seis, que según estaba tratando de hacer un seguro médico, pero no se lo validaron a John. Porque según el pinche seguro, decidía quién moría y quién vivía. Pero pues a su costo de porcentajes y cuentas. Entonces, algo así, casi casi propuestos. Pretextos que la neta no eran infligidos a la salud. El caso es que se fue a México buscando a esta hija de un noruego y ese tratamiento era falso. Todo ese tratamiento que le pusieron dentro de México era falso y era una farsa siempre. Algo así. Pudo haber sido. Está ubicada. Está ubicada entre esos 2 años, güey. Porque está ubicada entre el 2005, 2006. No, entonces estaba el otro, güey. El caso es que más o menos la historia va así. Y pues se va a vengar de aquellos que fueron involucrados del fraude. Se va a vengar y pues les va a poner los juegos. Pero te digo, no sé cuál es el punto, no sé cuál vaya a ser el final. Esa es la incógnita. No sé qué vayan a revelar. Y ojalá y revelen cosas bien, que encajen bien en la historia. No como de que de repente está vivo alguien, pero no tiene explicación coherente. O sea, lo que yo quiero es que sea coherente todo, porque la neta, a este punto la gente está fastidiada de todo lo que intentaron con las otras dos películas.
O tratar de cerrar varias dudas y ya ver después qué hacen. Por favor, a mí me gustaría eso. Que ya cerraran por completo las dudas que se quedaron por ahí en la de la saga de la 1 a la 7. Porque... Ajá. De hecho es caer en todos, quedar en todos los que marquen naranja. Por ejemplo. Ahí está ese pinche molino enfrente de... No me digas que va a girar esa madre, güey. Creo que sí, ¿verdad? Ok, es que aquí grabártelas, ¿eh, güey? Es aquí grabarte donde quedó la fruta. Pendejo, me movió. Pendejo, me mueve. Me mueve. ¡No! ¡Puta madre, güey! Es que me mueve. Es que me movía cada rato, güey. Ay, ay, ¡ah! No, güey, tu puta madre. Ahora es cuestión de que alguien más caiga, güey. Hay changuitos, güey, porque la neta, creo que sí, güey, ¿eh? No, güey, creo que ya está, güey. Sí, tenemos 73 puntos, estamos bien, güey. O sea que ya soy señora porque casi tengo 30. La segunda película de Saw. No, joven. ¿Cómo crees? Está chistoso tu predicción de que aún está esperando resultados. Es que para mí me gustaría que resolvieran varias dudas, güey. Eso es lo único que a mí. Si están tocando eso entre una y otra película, resuelvan dudas. Si no, si va a estar muy plana, en el sentido de que solamente van a presentar esa parte de la historia de Joe, de que solamente se vengó y ya. Neta que va a ser un fracaso, güey. Aquí es recoger los anillos. Uno, me ganaron. Corre, 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 corre. Sí, ese te... No sé si cuenta los 12. Me contó más, muy poquito. Pendejo, no me ganó. Ay, toma. Maldita cosa. Ay. Me están ganando todos, güey. Toma. Voy a sacar la caja, pero la neta no me dejan. Diez. Dejo buscarlo, güey, porque es que me están ganando cada rato, güey. No. Uy, me espanté, pensé que se había terminado. Ay. Ah, sí, güey. ¿Y ese se va a ir, no?
Wey, adiós. 1 año, ajá. Bueno, salió en la primera temporada. Pero bueno. Esperemos que no se quede nomás con la historia. Que muestren más desenlaces de varias preguntas, güey. O sea. Esquivar. Pero digamos que uno va hacia abajo, el otro va hacia arriba. Y tienes que estar intercambiando para no irte más muy abajo ni muy arriba. Puta madre. Esto, puta madre. Wey, estoy sufriendo. Puta madre. Wey, es que me entró el nervio, perdón. Me entró el costo. Me dio ansiedad. Déjale al baño, bro. Antes de que me dé ansiedad de bien. Espérame, estoy el baño. De hecho, porra, me voy. Dale. No, tomamos esta madre, ya era la última. Ahora sí, el que ganaba, ganaba. Pues ponle. Ay, Diosito santo. Puta madre. Ah, pero creo que. Ay, ya ni modo. Sí, güey, no los dábamos los premios. Ya que. Pues ya, si quieres, te conectas ahorita a 10:30. Y jugamos Fortnite. Madre. Bueno, a ver, ahorita si llegamos otra vez a la final, pero ahora no nos. No sé cómo salirse, la neta. Creo que también tienes que esperarte a que todo se termine. Chale, joven. Como gordo en tobogán. Ah, su puta madre, no lo pasó. No, joven, yo también lo he intentado. Créeme, no fuiste el único. Todos estos pendejos al menos una vez lo intentaron. Son las reglas. Esta parte de la película me gustó muchísimo. Cuando dice el güey, dice, son las reglas. Le está apuntando a la pinche pistola al pinche. Al doctor, ¿no? De la primera película, creo que el doctor le está apuntando y le dice, son las reglas. Al doctor Gordon.
Ya está en la parte final. Yo tampoco me acuerdo de muchas cosas. De hecho, llegaba a confundir las tramas. Hasta ahorita que vi un mini resumen. Pero sí me dan ganas de verlas bien, güey. Como que sentí otra vez esa sensación de ver todo. Exacto. Y al final voy a seguir peleado de que el pinche Adán está vivo. El otro compañero, güey. Es que de plano en toda la saga, güey, no vuelve a salir. Bueno, hasta ahorita sé la razón por la que ya no vuelve a salir. Está peleado con la productora. Aparte lo mataron de la segunda, pero... No, era el otro que estaba acompañado en el mismo cuarto del baño. Era el otro, el flaquito. Pero digamos que ese... Bueno, ya ahorita de vida actoral, lo que pasó con él es que él fue el creador de esa saga junto con nuestro amigo. Pero para él la saga debió haber terminado en la 3. Y por eso está peleada con la productora de no aparecer más tiempo a cámara. Porque para él la película número 3 debió haber terminado con la saga. Y ya no haberla continuado. Por eso es que ya no aparece. ¿Me ganaste? Ah, no, todavía no. ¿Qué pasa, ambos? Intenta aventarte en la última. O sea, te desliza y ¡pum! Llegas. Ah, sí es cierto. El 30... Bueno, en la última semana de julio salió Pac-Man, güey. Salió la skin de Pac-Man aquí. De hecho está ahí sobre los que están ahorita jugando. Ahorita voy a ver si lo ves. La trae alguien, pero esperemos que no. Ahora sí espero durar un poquito más. Pues es el nervio, es el pinche. Oye, sí es cierto. No mames, estaré muy cabrón. Wey, pero no cabemos los dos. No, su puta madre. Wey, es que estaba muy concentrado en ver qué caía. La madre, estamos en peligro. Si no cae alguien más, estoy en peligro. Ya valió, madre. No, ya valió. Salte. Ahorita, espera que se termine, güey. No te salgas. Sí, güey. No, güey, es que ya lo pasamos. No, ya, pero ya no. O sea, porque si te das cuenta, el séptimo sigue punteando y ya no. Pero pues espérate. Bueno, para que recibas las recompensas. Vale. Sí, pues yo... Ajá, sí.
Ah, sí, hay gratis de esas madres. Sí, más o menos a esa hora pues voy a jugar yo Fortnite. No, para que te dé tiempo. Vale, pues. Me aburrí. ¿Cómo que te aburriste, Fer? A ver, cuéntame. A ver, vamos a platicar sobre las películas, ¿vale? ¿Cómo me salgo del grupo? Pero me deja ver cómo me salgo del grupo y ya. Porque se fue a merendar. Se fue a merendar y se fue a, ahora sí, a tomarse un cafecito. Y pues ahora sí le dije, no, pues en media hora vuelves. Y ya ahorita en esta media hora terminamos de jugar, ¿vale? Ok, hablemos sobre las películas. A ver, la película número uno me cierra todo menos lo de Adam. Me cierra todo lo menos lo de Adam. Lo del detective Tapp, a mí me hubiera gustado que siguiera vivo y tratar de cerrar su historia en la, en el juego Macabro 1. Fue la primera. Y es que sí, la neta, esa fórmula me hubiera gustado verla una y otra vez, o sea, o al menos en otra, en otra faceta. ¿Sabes qué pasa con la número 5, Fer? Intenta agarrar esa faceta entre el detective, no me acuerdo cómo se llama, el detective Strand y el detectivo, el otro policía, ¿cómo se llama el otro policía? Bueno, el ayudante de... No, se apagó mi celular. Ya no leo los comentarios, perdón, Fer. Se apagó mi celular, deja prendo mi computadora. No, se apagó mi celular. Ahorita leo los comentarios, Fer. Se me apagó. Ok, ahorita prendo la computadora, permíteme, Fer. A ver, voy a usar el gesto. Escuadrones. Solitario. Solo mejores sobrevive. Solo los mejores sobreviven. No sé qué jugar. Escuadrones. Solo sobreviven. A ver, ¿esto de qué se trata? Solo mejores, los mejores sobreviven. Ahorita leo los comentarios. Deja que abra bien la computadora porque apenas le estoy aprendiendo. Supervivencia. Ah, esto es de supervivencia. Okay. Pero creo que es de límite de tiempo. Y no hay como un límite de cuánto sobrevive. Sino el que sobrevive, sobrevive ya, ¿no? Ah, no, eliminados 12.
Exactamente. Párate, 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 párate. Apenitas y pasé. Uy, estaba a punto de caerme. Mami, ¿cuántos? ¿Se fueron un buen? ¿La cuarta parte? Decidimos el 30 entre... No, como la tercera parte de por sí, creo. Sí, como la cuarta parte, ¿no? No lo sé, más o menos. Su puta madre. No, luego me mataron. ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué está pasando esta noche? Me están matando cada rato de rápido. Ok, déjencito ver. ¿Qué me han escrito? Esto está tardando demasiado, la computadora está tardando demasiado prenderse. A ver, déjame ver si hay desafíos. Shows personalizados. Juega shows personalizados. Corona de fiesta, completa un desafío del desfile de fiesta. Del desfile de la corona. Completa un desafío de desfile de la corona de fiesta. Como un desfile. Ay, no sé, ya no me dan puntos de experiencia. Entonces es cuestión de ganármelos ahora. De poquito a poquito. Ya no hay desafíos. Ay, ni modo, creo que no voy a llegar al... Ni creo llegar al 40. Tarda demasiado mi computadora en prenderse. Yo por no cargar mi celular. A ver,
Ya tiene años que vi las películas y no me acuerdo de la mayoría de los nombres de los personajes. No inventes. Abrir la computadora, entonces no la vas a encender. ¿Qué es un Eye? Allá abajo vi que también venden la toalla de miércoles y la quería. ¿La toalla de miércoles? Y la quería. Ah, de Merlina. ¿Qué es Eye? Pues es el proverbio de ponerle ella o él. Es un intermedio entre palabras, decir Eye. No sé cómo decirlo. Es eso. Básicamente casi es eso. Ok, me voy a poner un atuendo de los que están ahorita dentro del pase. El capibara. De hecho, ahorita tengo 1050 aluviones. Si llego a estar 400. De hecho, con que llegue al nivel 34 tenemos todo, ¿no? Mejor hasta asegurar. Mejor me compro esa cosa hasta asegurar. Me la compraría, pero es que no estoy tan seguro de que vaya a pasar, ¿eh? Voy a ponerme un atuendo de padre. Permítanme, chicos. Voy a ponerme uno del pase. El pase club. Ah, la lechita. Vamos a ponernos la cajita de la lechita. Y pues, cosas que combine. La cosa es que vaya a combinar, ¿eh? Ok, ese manchadito le queda bien. O tiburoncitos. Ah, creo que iba a estar mejor la de tiburoncitos. Vámonos. Y lo de la cara, permíteme. También parece. Ay, no entendí. Leche, jaja. También parece vaca. De hecho, estoy intentando eso. Pero la cara, falta la cara, falta la cara. Blanquita. Con ojos azules. Vámonos. No se puede conseguir la de la fresita. No, es que no, es que no se puede conseguir la de la fresita. Esa es la que yo más quería, pero es que de plano, mira. Hasta el 51. Está cabrón, ¿eh? Está luego, luego, pero a estas alturas, llegar al nivel 51, lo veo imposible, ¿eh? Ese era mi objetivo, llegar al nivel 50, pero es que la neta no he jugado, no había jugado, entonces es como pretendes. ¿Cómo pretendes que vaya a alcanzar ese objetivo? Ya ni modo. Ok, primero que nada, chicos, estamos preparando estas pláticas de repente que me salen por aquí y por allá.
Me están saliendo estas pláticas de aquí por allá por lo de que ya ahorita estamos planeando lo de SWAC. Y por eso estoy sacando el tema. ¿Qué dudas tienes tú? ¿O de las que te acuerdas? De la saga. Es que tú no has visto todas las películas, ¿verdad, Fer? A ver, estás igual que este Diego, ¿no? Diego ha visto hasta la 3, dice. Hablo demasiado que no lo dejo hablar al güey a veces. Pero es que a veces no termino una idea y la quiero ver. No he visto todas. Dices que has visto hasta la 3, tú también, ¿no? ¿O hasta qué película has visto? No me acuerdo hasta cuándo. ¿Hasta qué película me dijiste que habías visto? No me acuerdo el número exacto. No mames, ¿se alza en la cosa? Es que no. Uy, uy, uy. Ahorita te ayudo a recorrer cuáles más o menos las tramas. Maldita sea, estaba a punto de pasar y me caí. No puede ser. Estaba a punto de pasar y me caí. Y tiene tiempo que las he visto y no me acuerdo muy bien de todas las detalles. Ahora estoy más como la del... más con lo de la bruja de Blade. Pero entonces no estás interesada de volver a verlas. No estás interesada de volver a verlas. Voy a echarnos dos últimas partidas. Lo que dure. Voy a echarme las últimas dos partidas. Lo que dure esas dos partidas. Terminamos directo de Fall Guys. Ni jugando tiempo extra terminaré de jugar este. Terminaré este mapa. Y a este paso. Según quería investigar más el tema, me topé con el antipocas y ya volví a buscar más el tema. Ah, ok. Por eso estás con la bruja de Blair. Ay, pero bueno, o sea, yo de plano estoy metido con esto del juego macaro. Si no estuviera una película próxima a estrenarse, yo no estaría metido en este tema. De por sí estaba sobre olvidado, porque hace 2 años a mí me decepcionó lo que sacaron. A mí me decepcionó. Y yo pensé que ya esto iba a morir por la patria. Ya no iban a tocar más cosas. Y yo de plano tampoco me había enterado de esta producción, de esta nueva película. El año pasado me pude haber enterado, pero no me enteré de nada. De nada. Como no buscaba el tema, como de plano nadie me lo mencionaba. Fue hasta mediados del mes pasado me enteré del teaser. Dije, ¿qué pedo? Me enteré del teaser trailer. Dije, ¿qué pedo? No. Esto debe de ser una broma. Dentro de mí dije, esto debe de ser una broma. Porque está puesto así como la X, así muy puesta. Dije, como que no les creo que vayan a sacar otra película de SWAT. No les creía. Cuando llegué a ver más o menos el teaser, no, como que medio que me convencía. Y luego llegué a ver más cosas, por ejemplo, canales hablando del tema. Dije, no, esto es oficial. Y pues ya fui buscando después más información. Uy. Aguántenme, ahorita vuelvo. ¡Voy!
Me expulsaron por inactividad. Vale. Sé que fue un retorno a ver qué pasaba con las películas de Saw. A ver, que según quería investigar sobre el tema, y así que fue un retorno a ver qué pasaba con las películas de Saw. Sí, exacto. Fue como un retorno para mí volver al tema, y es como de que. Ah, ok, me estás ofreciendo algo nuevo. A ver qué me estás ofreciendo. Pero de plano, todo lo que me fui enterando de a poquito. De hecho, yo vi el tráiler y neta que como que no le entendía. Dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, estaban entremezcladas muchas escenas. Mezclaban la parte de México. Dije, ¿qué onda? ¿Qué nos están presentando? Neta, no la entendía para nada. Y después ver la parte de Amanda, dije, ¿esta está viva? ¿O la están intentando ver de una perspectiva diferente? Dije, porque yo la vi morir. Dije, ¿por qué está viva? Y entonces mis dudas fueron, respondidas de ese tráiler que vi, en el sentido de que es una precuela. Es una precuela, no es una. No es una secuela, no es un siguiente, sino es una precuela entre la 1 y la 2. Pero bueno. Ojalá y resuelvan un poquito sobre esta película. Varias cosas. Por ejemplo, el poquito de estaría padre y hasta involucraran a este men de la nueva película, pero pues, creo que no está metido ni en las ni en el elenco ni nada por decirlo. Uy, creo que si sí pasamos, ¿no? Bah, y me queda nada. Todas mis partidas han sido un fracaso ahorita. No sé de qué vaya a tratar muy bien la película. O sea, bueno, más dicho, no sé qué vaya a hacer al final. Espero que haya escenas post créditos buenas. O sea, que resuelvan dudas y no solamente la historia. ¿Te gustaría ver todas las películas, Fer? ¿Tú recuerdas ver? O sea, tú has visto la 1, la 2 y la 7, ¿no? Creo que son las que has visto. A mí me dijeron que la última película era muy mala y como que sé ahí perdí el interés por Saw. Ah, si entonces no te gustaría ver para nada. ¿No te gustaría volver a enterarte de la cosa? Y es que a mí me gusta, o sea, me gusta la historia, aunque sí la neta la regaron en varias partes. Pero todo lo que intentaron, todo lo que encaja. Pues aunque la neta fue erróneamente ejecutado. Pues a mí me gusta el universo porque.
¡Uy! Su puta madre, sentía que no. A lo mejor la vuelvo a ver. Ay, sentía que no pasaba. Yo a lo mejor voy a ver en este fin de semana la 1 y la 2. Voy a intentar ver las 3, pero no estoy seguro, ¿eh? Porque de primeras no sé dónde verlas. En segunda no sé dónde buscarlas. O sea, estaría bien la 1 y la 2 y la 3, las mejores de la franquicia. Ya después intentar ver la 4 y la 5 y la 6. Sí, es que sí, o sea, es bastante sangrienta. Y es que mira, hace rato lo estaba platicando. Ahorita que se fue interrumpido cuando se apagó mi celular. Resulta, no sé si te acuerdas de la primera película, de qué se trata. Vamos a hablar sobre la primera película. ¿Recuerdas bien, Fer, que se trata de dos individuos que están puestos en una trama? Que de hecho sirve bien como introducción de la historia. Porque nos presentan al villano, nos presentan lo que hace y nos presentan el juego en sí. De hecho, es una introducción muy padre. A mí me gustó mucho la introducción. Pero a mí me gustaría que esa trama lo hubieran tocado en la parte número 4 de nuevo con el detective Tab, perdón, con el detective Matthew, ¿cómo se llama? Matthew, y con el nuevo sucesor de John Kramer, que John Kramer, que es el Mark Goldman, el detective en Goldman, ¿no? A mí me hubiera gustado verlos en diferentes trampas y que así hubieran sido superados. Para mí. Porque no veo de otra forma. Pero de que esa trampa que le hicieron a la 4. Porque sí, hay una trampa para Goldman, pero no fue bien ejecutada, sino simplemente al momento de que fue puesto en prueba. Se reveló como uno más que sabemos que sobrevivió. No sé si me doy a entender, o sea, a mí me hubiera gustado ver otro en otro papel al Goldman, o sea, conocerlo un poquito más. Entonces, en vez de presentarnos otro juego hecho por él. Me hubiera gustado ver una precuela bien hecha en el sentido de que cómo conoció al Goldman. Pasamos ahora sí porque hace rato. Diosito santo. No creo que voy a pasar, ¿eh? No, puta madre, me queda nada. O sea, un enfoque diferente. Para que me entiendas, a mí me hubiera gustado ver una precuela bien definida y no una precuela. Oh, ¿cómo te diré? Es que no es una secuela la 4, sino que la 4 tiene algo. ¿Cómo se le puede llamar eso?
Es como si la fuera la otra parte de la moneda de la película. O sea, mientras que pasaba en un lado de la ciudad esto, en otra parte de la ciudad pasó esto. Ese es el lado de la moneda que no me gustó muchísimo. A mí me hubiera gustado verla de otra manera. De hecho, este fue el primer juego que hizo Godman. Más que no nos hace saber que es el primer juego que él realizó. Para mí me hubiera gustado de dos maneras, Fer. Antes de terminar el directo. Bueno, creo que voy a cortar directo y ahorita continuamos con esto porque ya se me acabó el tiempo. Ahorita continuamos con el tema, ¿vale? Deja cambio el título y regresamos. Ahorita regresamos, ¿vale? Regresamos. Ok, chicos. Ahorita en un momento más voy a platicar el tema porque se me va la cosa. Vale, vamos a cambiar el tema. Siento que hubiera sido mejor otra vuelta de la moneda con la segunda película. Ah, que estuviera emparejada con la segunda película en vez de con la tercera. Ok, entiendo. Pues sí, pero pues bueno. Ahorita platicamos sobre el tema, ¿vale? Con esto terminamos el pase. Aquí llegamos. No sé si haré un stream extra, pero creo que no, porque de plano no creo avanzar mucho, pero esperemos avanzar por lo menos al 31. En ese stream que vaya a hacer, ¿vale? Así que cortamos directo y ahorita nos vemos con Fortnite, ¿vale? Los dejo con alguien más en estos 15 minutos, me voy a ir. Los voy a dejar con... Los voy a dejar con... Con Yael Cuac. En lo que regreso, ¿vale? Ya los escuché. Los sigo con Yael Cuac. Y ya... Ahorita los vemos. Ya nos vemos, chicos.